Entrando al reino de muy muy lejano. Ándale. Al castillo de Trick y de Fion. Ándale. Habíamos sí, tenemos un carro blanco de cebolla. ¿Es la carroza? La carroza. Entonces que ya no somos los Simpsons, ahora somos Trick y Fiona. Trick y Fiona. Turn left. No, pues con razón le hicieron hasta acá. Como dice Vicente Fernández, lejos del bullicio y la falsa sociedad. Take the next left, then turn right. As we begin the riding portion of your tour, we ask for your cooperation. Please stay seated at all times and keep your head and arms inside the windows. Please turn your cell phones to mute. If you have trash to dispose of, there will be a trash container when you exit. Bottled water is allowed, but food and chewing gum are not permitted on the bus or during the walking tour. We thank you for your assistance, employees today. Hundreds of glamorous guests traveled this same road to visit the castle in the 1920s and 30s. But imagine Mr. Hurst first as young Willie, a boy following his father along the winding bridle path that would become the high mountain creeks of the West. Though thousands came west looking for easy riches during the gold rush, he became one of America's richest men with investments in Comstock Silver and... Encantada, the enchanted hill. They built the three sleeping cottages first. This is the middle cottage, middle size, about 3,600 square feet. Has 8 bedrooms, 8 baths, Casa del Sol. We're going to walk by Casa del Mar, House to the Sea. It's the largest cottage, about 5,300 square feet. Also 8 bedrooms. That's the home he built for his family. He never planned to sleep in Casa Grande. That started out as a two-story modest building that had his entertainment room, his library, and some...
Si tiene flash, apaga flash y quita el sonido. Sí, le quité el flash. Y el sonido también. Thanks, Catherine. Okay, we're here. We've seen the tour map. Pictures are fine, no flash. Oh, he was called Hirsch the Collector. He had enormous art collections worldwide. And he said art should be used and enjoyed quite. And across his vast collections, he did focus on what is called decorative art, practical art. Art you can build right into your house. There are 30 fireplaces. All the mantles are antiques. This one was carved 500 years ago from the Chateau du Jour in France. 40 antique ceilings. He's 84 years old. He had to move to LA to be near his doctors. He said he was about halfway done. So much for that little cabin on the hill. We walked towards the kitchen wing. It's over here. You might have noticed it. We still see the concrete. We're going to see it when we leave the theater. And we always will. This is a monument to what Mr. Hirsch and Julia Warren. Yo también. ¿Y te falta subir? ¿Serán esas cosas blancas? ¿Esos? Se alcanzó. Absolutamente todo tiene detalles. Supongo que eso no lo construyeron los albañiles del altiplano. Este no fue el Chan. Thank you.
Art Shop and also to view the free exhibits, which will give you an expanded appreciation of the estate. If you get a hankering to try the Hearst Ranch beef and other products, they are available for shipment and sale at the kiosk at the visitor center, as well as being served in the restaurant. See a long airstrip that he had built in 1945 in order to land a Douglas DC-3C. It was the third airstrip constructed by Mr. Hearst, who frequently flew into San Sebastian from the mid-1920s on. It is still in private use. Farther north up the coast, you may see the Piedras Blancas Lighthouse, which is still in operation, having been in continuous use since 1874. Tours of the lighthouse are available. Pues una cabeza de caballo. ¿Verdad que sí? Desde hace rato lo estaba viendo. Cuando íbamos. Melena. Ajá, ¿verdad que sí? Y a la trompa y la melena. Pero es un caballo. Se fue, se fue la tocaya chamo.
Ahí se ve el castillo, mira, allá derecho. ¿Sí lo ves? Sí, allá. Esa es la iglesia, ¿no? Anoche no oías el mar. Ah, pues tú caíste rendido, ¿viste? Sí, y luego con los audífonos. No, cuando yo me levanté al baño también, yo pensé que estaba prendido el aire acondicionado. Ajá. Oye, vi, ¿no? Y el ruido, haz de cuenta que era el aire acondicionado, pero era el mar. ¿En serio? Sí, seguía así, así como ahorita. Pero sí, parecía que era el aire. No era el mar. No, yo no, caí. Curado. Pero sí, perdidísimo. Sí, te digo, pues fue mucha manejada, ¿no? ¿Cuántas? ¿8 horas? Más de 8 horas. ¿8 horas sin parar? Sí. Pues es más o menos lo que dura en el baño, ¿no? Sí. No, ¿cómo me sorprende? Qué bonita la área. ¿Dónde compramos la casa? Aquí. Mejor seguimos pagando allá. En Real de San Francisco. Y si... Ah, a un lado del castillo. Ni de paracaidista nos dejan. Nos echan el oso y... ¡Sáquense! Me da miedo cuando me asomo, porque siento que se me van a caer los lentes. Sí, siempre que así volteo para abajo, estoy agarrándolos. ¿Y no traemos monedas, verdad? No. Tendríamos que ir a comprar... Esos sí van a salir bien curados. Sí. Estoy como tú, o sea, si ando caminando no me canso tanto, pero como ahí que quería que nos paráramos a la explicación, no, ya no aguantaba las patas, yo me paraba en una y en otra y yo no estaba viendo a ver dónde me sentaba. Sí, sí, se espera. Pero así de andar caminando, ¿no? Y caminando no, cero broncas. Ay, bueno, de estar así parado nada más. Sí, estoy muy cansado. Por eso es que no me gusta me agarrar el camión. Porque estar parado y... Uy, cómo me queda mal. Esperando a que...